Bueno, segundo vídeo, segunda parte. Teniendo claro que estas son las salidas de LOA, que las corto con el automático este cuando la potencia de carga es superior a la que le tengo configurada para que no salten los inversores y se me queda la parte de automática. Luego, configuración del inversor. En el 1, que he puesto inversor 1. Tengo conectados los paneles, las baterías, positivo y negativo, cable de las baterías que va al BSD CAN. Y luego en el manual ponía que para poner el paralelo tenía que ponerse en el paralelo 2, pero no me funcionaba. Y lo he puesto en el 1 y funciona. He utilizado para poner en paralelo el cable de red que tenía con las baterías. Lo he puesto en el 1. De aquí no he tocado nada. En el manual también pone que suelo poner una pinza. Entonces le he puesto en el 1. Luego pone lo del relé en aislada. Y creo que la L y la N están equivocadas. Porque el neutro es en la L. Y donde pone N es la línea con respecto a esto. No sé, tengo que medir más, pero están equivocadas. No sé, yo ahí lo he puesto en la configuración y así va. Ahora, en el otro, lo mismo. El cable que pone inversor lo he puesto en paralelo 2. Aquí no viene ningún cable más de datos. Lo que sí que viene, tal y como viene en el esquema del Turbo Energy, para ponerlo paralelo, este es el que va al inversor automático que pone inversor 2 de LOAD y este el que va al grid del inversor 2. Este lo tengo como inversor 2, que se ha despegado del calor. Lo he puesto provisional, pero este es el inversor 2. No quería marcarlo y así lo sé. Aquí van también las baterías, positivo y negativo, y lo que no tengo es ningún panel. También conectado con la tierra, y lo que sí que me pide para configurarlo es la antena. Tengo que conseguir un cable para sacarlo de aquí. Esto me falta configurarlo. Bueno, en el inversor 2, la configuración, que sí que funciona. Ahora me está gastando batería porque he enchufado el horno. La configuración, la batería en los dos igual. Le he puesto lo que tengo de baterías, el tipo de batería y los demás parámetros se los he dejado igual, como en el otro. Se vuelve para atrás. En el avance, sí, aquí sí que he puesto paralel 2, esclavo y en el modbus 2 y se le dice guardar y nada más. En este lo mismo que en el otro. Lo que tengo 6500 máximo solar, 0 export, 500 on grid, 1600 creo que tengo contratado, 0 aquí también y aquí en la otra no tengo configurado nada. Porque lo dejo así. Luego en avance función, aquí tengo marcado single isla para que cuando ahí les active el relé, que es el que he dicho que L y N creo que están equivocados. Pero tengo que mirarlo y comprobarlo para asegurarme. Están en los dos igual, porque lo he comprobado en la medición de los dos y están igual. Y en este la configuración es la misma, lo único que cambia es en avance setting, igual en isla, y aquí es en master y 01 y paralel. No sé si se está viendo o me refleja la placa. Y ya está. Todo lo demás, la batería es igual que en el otro.
y no hay nada más. Y está funcionando. En este sí que están las placas, los paneles, y entonces me marca la producción. Lo que tengo. Ahora estoy haciendo pizza, estoy aquí solico, y ya está consumiendo batería. Y así va avanzando. Me falta poner los disyuntores para cortar la batería. Y tengo ya los fusibles puestos. Y seguiré mañana o cuando tenga el disyuntor. Aquí se queda. Inversor probado. Y el único error que me ha dado es en el Monbus 1. En el manual ponía que iba del 1, en el 1 Monbus 2 y en el 2 Monbus 2 también. No sé por qué, pero a mí no me iba si no lo ponía en el 1. No sé si es un ajuste que tienen, un fallo que tienen en el manual o qué.